Miguel Carfora nos habla hoy en este evento tan bonito y que nosotros nos gusta siempre seguir porque somos también amigos de los gatos y de los animales en general, que preside doña Rafaela, que hace una labor muy bonita y hoy, bueno, pues el escenario elegido es Emporio Cristal, por primera vez una empresa también de Aurora, también amante de los animales. Hoy todos somos amantes de los animales. Y bueno, pues vamos a hablar con la empresa que ha hecho posible toda esta degustación de sus productos, que son maravillosos. La empresa se encuentra en Fuengirola. Así que vamos a entrevistar a Miguel, que bueno, nos va a hablar de dónde se encuentra, cuál es el nombre de la empresa y todos los detalles, que tenemos aquí unos olores fantásticos. Miguel, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Bueno, es una empresa familiar la que tenéis en Fuengirola. ¿Cuánto tiempo hace que abristeis la negocio? Exactamente 7 años que vivimos en Fuengirola y hemos montado una empresa allí donde nos dedicamos a hacer pastelería, cafetería, eventos especiales y todo lo que sea para servir a nuestro público. Bueno, pues fue iniciativa de tus padres, me imagino, ¿no? De tu padre, que es como se llama, ¿no? Hoy Mateo. Por hoy, Mateo. ¿No? Mateo, exactamente, sí. Mateo Carfora. Sois italiano, así que con lo cual tenéis también especialmente productos italianos y muy buenos, que lo he probado. Intentamos que también el público español pruebe nuestros sabores italianos, que son muy conocidos en Europa y en el mundo, y intentamos hacer lo mejor para que todo el mundo sea feliz. Yo te quería preguntar por lo de catering, porque hoy día se estila mucho hacer fiestas privadas y, o alquilar un local y tener pues un catering específico como el vuestro, que son cosas muy ricas. ¿Y estáis trabajando mucho con el catering? Bueno, la verdad es que ahora estamos empezando a lanzar todo lo que es nuestro producto para que la gente pruebe y para que la gente nos conoce a todo lo que nos dedicamos a hacer. Y intentamos crecer un poco a poco para ver de ofrecer lo mejor posible. ¿Qué te parece si me hacen mención así por encima lo que has traído para esta fiesta dedicada a los gatitos, a los amigos de los gatos? Hazme mención de lo que has traído. Exactamente, nosotros aquí tenemos pizza, que son farcitas cada uno diferente, de gustos diferentes. Tenemos pan canast, que son productos típicos, que son rellenos de... son como pan... pan de molde, grande así, relleno de salmón, como mayonesa. Sándwich, diríamos, ¿no? Así como sí. Los sándwiches conocidos por nosotros y vosotros lo llamáis pan canast. Bueno, vamos aprendiendo un la poquito mayoría, también. La mayoría son todo producto italiano. Tenemos pasta, aquí tenemos pasta que es una pasta artesanal, una pasta artesanal que no va a comida caliente. Bueno, la verdad, Miguel, cuánta variedad nos están mencionando, tanto como dulce y salados, ¿no? Que me imagino que primero tomaremos lo salado y luego lo dulce, ¿no? Que hay muchísima variedad. Bueno, estábamos hablando de la pasta. ¿Es los productos que traéis aquí son italianos también? Todos son italianos, todos. Todos son hechos artesanalmente y lo hacemos y lo producimos mismo nosotros. Bueno, yo creo que me has hablado de todos los productos salados que has traído, el que estaba en esta parte detrás nuestra. ¿Y qué te parece ahora si me hablas de la parte dulce? Vaya, tenemos mucha variedad y un montón de cantidad de dulce, como ustedes podéis ver. Tenemos de todo, dulce con fresa, dulce que son de viñé con crema chantilly, donuts artesanales que son totalmente diferentes a los donuts que se ven en cualquier sitio. Tenemos viñé farcito de chocolate con crema, tenemos cannolo siciliano que es un producto con reguesón siciliano, un producto artesanal mismo. Exactamente, sí. Y la gran tarta. Bueno, Miguel, qué tarta. Además le voy a incorporar los gatitos también. Y bueno, una tarta de cuántos kilos. Más yo creo que llegamos a más de 10 kilos con esta tarta, más de 10 kilos, sí. Puede probar todo esto, yo creo que la tarta, con que lo hablamos ya va a haber suficiente. Y bueno, y más cositas que vemos ahí, ¿no? Que habéis preparado tenemos de bebida panna cotta, también, ¿no? Tenemos panna cotta con cócteles tropicales de zumo naturales. Y vaya, tenemos nuestro dulce típico napolitano, que es un borracho farcito con nata, que lo tenemos allí. Y vaya, lo tenemos un poco de todo para que todo el mundo sea contento. La verdad es que vamos a recordar a nuestros oyentes, nuestros telespectadores, dónde se encuentra, porque bueno, hay personas
que a lo mejor pues quieren coger el teléfono, página web, para poner en contacto con vosotros y contratar un catering o ir allí a Fuengirola, a la cafetería tan maravillosa. Fue en Girola, en calle Churruca, bloque 6, local 10, el principio del paseo marítimo saliendo de la autovía de Marbella. El teléfono 678-947338. Pues de verdad, felicidades a ti, a tu familia también, Miguel, porque tenéis una empresa realmente dulce. Gracias. Gracias, y que tengas una buena tarde. Fran Camelo, hoy lo habrá con nosotros, hoy en la gala de los gatitos, amigo de los gatos, y está colaborando también con ellos, y realmente es que tiene un corazón de oro, Fran, y una voz preciosa, maravillosa, y lo hemos pillado aquí ya calentando garganta para comenzar, que va a comenzar ya en breve. Buenas tardes, Fran. Hola, Lenita, ¿cómo estás? Una vez más, que nos vimos ayer, ¿no? Pero ayer... ¿Cuánto tiempo? Sí, ya me dijiste que te vas a quedar así unos días por Marbella, y como me alegro de que participes también en esta gala, que nosotros le tenemos también mucho cariño a Rafaela, que es estupenda y hace por los gatitos tanto, 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 que estés colaborando también con ella, de verdad que me ha dado mucha alegría. Bueno, yo creo que toda la gente que colabora en algún tipo de evento, sean animales, sean personas, sean niños y tal, pues tenemos que estarle agradecidos, porque es una labor que hoy en día no todo el mundo lo quiere hacer, y yo creo que debemos de ayudar. Hoy vas a cantar para esta gala, ¿cuántos temas vas a hacer? Pues yo creo que voy a hacer unos 3-4 temas, vamos a ver. ¿Alguno que haya pensado especialmente porque es el día de la gala de los gatos? Bueno, no, para los gatos no tengo ninguno, como no haga el del miau, yo... Miau, de Montserrat, que cantaba... Con algún amigo que me acompañe, pero no... No, cantaré algún bolerito, alguna canción mexicana, alguna cosita de las que suelo... O sea, que lo que hagas sonará fantástico, porque tienes una voz increíble, así que de verdad, felicidades una vez más por tu participación en esta gala benéfica, gracias. Sí, ya es la última este mes, porque ya me voy a México a hacer mi gala, y bueno, vamos a ver qué tal sale ahí también. Espero que sea bonito. Nos vemos pronto otra vez, ¿no? Te vienes para acá. Muy prontito, ¿no? Yo mi Marbella no lo puedo dejar, o sea, que esto es mi Marbella. Gracias. A ti, amor. Soy Rafaela, ok. son malos tiempos, yo lo sé, y por eso os agradezco aún más por haber venido. Os deseo que disfrutéis de esa comida maravillosa. ¿Dónde está Mateo? Que ha hecho, ¿se ha ido? Yo me doy cuenta, ¿qué pasa? No sé. Me doy cuenta que a lo mejor es un esfuerzo pero ustedes saben por qué va el dinero y nuestra causa. O sea que os agradezco muchísimo, muchísimo por haber venido. Por favor, disfruten de la comida, y quería dar las gracias, no, Pepe, no pasa nada, a Aurora, que nos ha dado la posibilidad de este magnífico sitio, Samar, que es una amiga de siempre, y no sé. Ustedes saben que siempre me emociono cuando tengo que dar la gracia. No, nunca. Ok, a comer. Hablamos con doña Aurora, que bueno, ofrece hoy su establecimiento para celebrar esta gala a favor de los animales, de los gatos concretamente. Y bueno, veía tan generosa como siempre. Aurora, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, qué generosidad la tuya de dejar tu local, tu establecimiento, para hacer esta gala hoy. Sí, porque yo quiero mucho el gato. Sí, tengo uno, tengo tres perros, tengo un montón de animales que me gustan mucho. Chiedo questo evento perché chiedo che tutte le persone di buon corazon
tengano un cariño per un gatto. Vale. Gracias, Aurora. Estamos encantados de estar aquí. Gracias a ti. Hablamos con doña Sonia Pastor, una gran artista ya reconocida. Hemos tenido la oportunidad de ver también sus obras en sitios como, por ejemplo, Gómez y Molina, en sitios de prestigio, que es lo que se merece sus obras, que son una joya, una verdadera joya, como lo define el artista. Hablamos con ella, la saludamos, y aprovechando este momento, estamos en Emporio Cristal, donde también están sus obras, y bueno, nosotros colaborando también de esta gala que se celebra hoy aquí. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Quería felicitarte por tus obras, que realmente son joyas, como tú bien lo has definido, y que bueno, pues hemos tenido ocasión de verlas en Gómez y Molina, en Sama Gallery, que está, y aquí por supuesto en Emporio Cristal, ¿no? Sí, buenas tardes, muchas gracias por el saludo, ¿no? Y mi objetivo ha sido el unir la joya con el arte, porque siempre me he dicho por qué a través de la historia siempre las joyas han sido utilizadas solamente para adornar el cuerpo de la mujer y nunca para adornar, por ejemplo, las viviendas, ¿no?, o cualquier espacio para poderlas también contemplar. Y bueno, y como resultado, pues ha sido eso, la fusión, que está gustando mucho a nivel mundial. Realmente para mí un placer poder hacer hoy una pequeña pincelada para entrevistarte, pero sí quiero que ya queda contigo en firme para hacer una entrevista que me hable de tus comienzos, de todo lo que hace, que estás trabajando ahora, ¿te parece? Muy bien, entonces que eso lo haremos en un futuro. Venga, muchas gracias. Queda grabado eso, queda grabado para que no te eches atrás. Vale. Enhorabuena por tus obras, que son fantásticas, las que vemos aquí es una divinidad, y de verdad te felicito por ello, enhorabuena. Gracias. Y nos vemos en un programa. Muy bien, gracias. Distinto cuando no estás junto a mí, no hay bella melodía en que no surjas tú. Escucharla, si no la escuchas tú, es que te has convertido en parte de mi alma, ya nada me consuela. De tus labios, el sol y las estrellas, contigo en la distancia, amada mía, distancia, amada mía.